¡Alfalfa! Hermano, ¿qué dices? ¿Por qué todo el tiempo sin verte? Ah, es una larga historia, ahorita te cuento con detalle, pero invítame a pasarlo. Claro que sí, pero... si es verdad lo que dijeron lo de los pollos, de que tú... cuando estás feliz, estuvo la influencia por los... Es un mito, es como un pie grande, y como que Michael Jackson se acostaba con niñas. Obviamente a mí nunca me han gustado los estúpidos y sensuales pollos. Demonios, yo aprendí ti por querer conseguir una Manuela. Después de Manuela. Demonios, tú lo has dicho, no lo dije yo. Demonios. Hay que jugar, ¿te parece? Me parece excelente. ¡Ya! Oh, déjame, voy a la cocina, necesito comer algo. ¡Qué bajo! Oh. Mames, Alfalfa, ¿desde cuándo tienes gato, güey? Dago, no tengo ningún animal. ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿qué es esto, güey? No, es que no tengo ningún animal. Simplemente es mi taza de baño. Y sinceramente, pues me gusta. Sí. Entonces... es tu baño, güey. Y un frijol. Tu puto baño, güey. Dos frijoles, tu puto baño. No te pases de... ¿Cómo carajos te pones a... pues que no tienes un maldito baño, un retrete en tu casa? ¿Qué es eso? Tú sabes qué es tu almuerzo asqueroso, ve. Demonios, es verdad, ahí está el chícharo que le dije frijol. Esto no es un chícharo, bueno. Pero es que, hermano, no te regalo tu baño porque, siéntate. Fíjate, cuento algo. Cuéntame, amigo. No me toques. De hecho, no me toques. Porque en ese baño, no es que no lo quise prestar en un momento, es que en ese baño existe un ser malamente muy diabólico. Dice la historia que siempre se lleva a las víctimas más inocentes desde el interior, desde unos hombros, desde el intestino. Y por eso no nunca abro esa puerta, por eso ahí popó, pipí, papá, bu. Chicha. Chícharos. No son chícharos, bueno, es... no, parece chicharrón, pero bueno. Pero es que esa cuarta está muy deshabilitada y tiene bichos. No me jodas, no seas mamila. Si no me quieres prestar tu baño, no pido. Pero tampoco voy a hacer del baño y me quieres ver las manos, ingrato. ¿Quieres verlo? Vamos, para que veas. Vamos, yo no te creo, pero préstame una toallita limpia antes, ¿no? No. Asqueroso. Y hay malignas seres que jamás te puedes imaginar. Nos quieren matar a todos, la humanidad. Bienvenido. Esta madre no es un monstruo, esto es mugre, güey, está asqueroso. Está repugnante, está... ¿crees que podamos limpiarlo? No creo, pero hay que intentarlo. ¡Sí! Yes, buddy. ¡Chócalas! No, ahora no. Asqueroso, repugnante, sucio. ¿Pero crees que tenga un motivo para solucionarse eso? Sí se puede, no, no se puede. Pero intentémoslo, güey, no tenemos más que hacer. ¡Vamos! Entonces sí tiene solución. No, es muy difícil, es cuestión de limpiar. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Va! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a limpiar este puto baño! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, quítate! Te gané, culerón. Oye, no mames, es que la neta... Aparte lo que te noté, es verdad. No, güey, es que la neta no tiene sentido, güey. La neta no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que no me dejes entrar a tu baño, güey? Sí, te veo la verdad, la neta lo tapé y... ¿Cuál verdad? Me estoy cagando, güey, que no eres mi amigo. Cabrón. Güey, es más. Déjame ir a hacer del baño allá del patio. A cagar, güey. A cagar. Ya espero pasar la reda por traer. Yo te he encontrado que te lo quito. Oye, ese gato es tuyo.